Desde que yo era un niño, mi mamá siempre me trajo a trabajar el campo y ahora que ando de vacaciones, de igual manera me trae consigo. Lo que andamos haciendo el día de hoy es cortando los plátanos, lo cual lo hacemos una vez por semana. También es necesario hacerle una limpieza a las matas una vez al mes, que también lo andamos haciendo y eso sirve para el desarrollo, el crecimiento y para que los hijos eventualmente den fruto. Aquí también parece que hay otro racimo que está listo, también lo vamos a cortar. Una vez el racimo se corta, también es necesario cortar la mata. Los plátanos, al igual que los bananos, únicamente dan cosecha una vez, así es que es necesario cortar la mata para que los hijos tengan espacio para crecer y desarrollarse. Me causa mucha satisfacción andar trabajando con mi mamá, me trae muy lindos recuerdos. Ella se ha dedicado toda su vida a trabajar el campo. En realidad, mi mamá no es una ama de casa y es por eso que nosotros también amamos el campo y nos encanta trabajar en el campo. En esta propiedad se ha logrado sembrar muchas plantas frutales como también hortalizas y se ha convertido en una propiedad autosostenible. Quería compartir este video con ustedes. Vamos a estar haciendo mucho más videos con mi mamá, donde andamos trabajando en los diferentes proyectos que ella tiene aquí en su propiedad. Voy a ir a la casa a tomar un descanso. Mientras voy limpiando, voy cortando los racimos de las matas que botó el viento la vez pasada. Son varias las que se han caído este racimo. Ya está bueno, así es que me lo voy a llevar para la casa. Hay varios racimos que van creciendo en esta huerta. Tengo que limpiarla toda entre hoy y mañana. Me espera un largo día de trabajo, pero comencé a las 5 de la mañana y ya voy avanzando poco a poco. En esta sección tenemos sembrado otra especie de banano que también ya le hace falta una limpieza. También tenemos una pequeña milpa. Tenemos algunas matas de papayas. Hay una variedad bien grande de frutas y vegetales sembrados. Se me vienen cayendo las bananas. Frutas y vegetales sembradas en esta zona. Entonces, de este terreno nosotros nos autosostenemos, ya que cada vez que necesitamos algo, venimos aquí al terreno a cortarlo. Ahí tenemos matas de tomate. Aquí hay más bananos. Estos son bananos majonchos. Ya van echando bastante. Aquí va un racimo que lo voy a venir a cortar mañana. Ups. Este está tiernito. Aquí tenemos las peceras. ¿Vieron el video que puse temprano donde andaba pescando? Si ven cómo se andan, sí, cómo se andan moviendo ahí. Las tilapias, de aquí agarramos tilapia. Con eso hicimos el desayuno hoy en la mañana. Ahí están las matas de frijoles. Tenemos caña de azúcar, caña de seda. Tenemos piñas. Les voy a mostrar una piña que hay ahí. Esa ya está buena, la voy a venir a cortar más tarde. Tenemos nísperos, en fin, una variedad. Estos son árboles de maracuyá, una variedad de plantas que hay en ese terreno. Poco a poco se los voy a ir mostrando para que vean el estilo de vida en el que vive el señor Garra. Muy cansado, ha tenido una larga mañana, pero muy feliz. Cero estrés conviviendo aquí con la naturaleza.